Buenos días a todos, gracias por estar ahí. Estamos aquí para presentar a Román Zozulia, delantero que, bueno, que todos conocéis, con trayectoria en España, con trayectoria en su país también, y que, bueno, lógicamente nosotros, y es la primera y última vez que voy a hablar de esto, nosotros es un jugador que conocemos, es un jugador que incluso en años anteriores hemos valorado, pero económicamente no podíamos llegar a acceder a él. Yo tengo personas trabajando conmigo, como Alfredo Sánchez, la persona de máxima confianza mía, que ha trabajado con él en Albacete, que lo conoce perfectamente, que todas las personas que hablan en Albacete, incluso compañeros, hablan maravillas de él como persona, no las mentiras que salen, y por lo tanto es a lo que nosotros hacemos caso, a lo que hace en el campo y a lo que es como persona, al menos la gente que le conoce y que le conoce muy bien. Entonces, dicho esto, estamos contentos porque es un jugador que nos va a aportar presencia en área, que nos va a aportar experiencia. Creo que nosotros este año hemos ganado incluso más en centros por fuera y los podrá aprovechar. Y bueno, pues como he comentado, creo que es un buen refuerzo para nosotros. El reto para mí es ayudar con el equipo y ganar todos los partidos. Yo hablo con el míster y creo que mañana no, pero eso muy pronto. Creo que semana que viene, sábado. Ganar todos los partidos y 50 puntos y vamos a ver. Queremos que siempre ganar y vamos a ver. Ojalá que jugar playoff. Jugar muchas veces y equipo siempre muy fuerte y defensa muy fuerte. Estoy muy feliz, ¿sabes? Y estar aquí listo para dar el 100% del campo y estoy listo para morir en el campo. Y pues estoy contento de estar en esta familia. Eso todo es mentira y yo voy aquí a jugar fútbol y ayudar con el equipo. Muchas gracias con el equipo, con aficiones. Yo estoy feliz. Hombre, por números sí me gustaría, lo que ocurre que estamos muy sujetos al límite salarial como todos los equipos. No sé si podremos hacerlo, pero sí que me gustaría tenerlo. Bueno, pues sobre todo lo que la gente ya ha visto, que es un jugador que bien es cierto que el año pasado no hizo goles porque tampoco el Albacete tuvo una buena temporada, pero sí que está acostumbrado a hacer un trabajo bueno para su equipo, un trabajo de descarga, un trabajo de apoyo, trabajo defensivo y sobre todo presencia en área, que es por lo que le hemos firmado. Bueno, pues como estamos en un país democrático y un país que tiene derecho a expresarse desde el respeto, a esa gente le diría que nosotros somos muy responsables con lo que hacemos. Yo personalmente jamás estaría de acuerdo en todos esos temas políticos o todo eso que se dice del jugador, no estoy de acuerdo, pero como además no estoy de acuerdo y sé que el jugador tampoco, porque tenemos personas aquí en el club que han trabajado con él y que le conocen muy bien, nosotros no hacemos caso a una mentira repetida muchas veces que parece una verdad. Nos quedan todavía apuntalar el centro del campo, que me preocupa y debemos hacerlo, ante la marcha de los jugadores que se nos han ido. Algo arriba también me gustaría tener, incluso otro portero, pero como he comentado antes, el límite salarial nos aprieta y no sé si va a ser posible traer todo lo que queremos. Bueno, seguramente si somos capaces de mantener esta línea que estamos teniendo, pues seremos cada día más atractivos. Lógicamente, Pedro, cuando hablé con él, por poner un ejemplo, para venir para acá, lo primero que me dijo es si íbamos a seguir siendo competitivos como lo somos y si íbamos a tener buen equipo. Y ese es nuestro objetivo, que jugadores de esta entidad quieran jugar aquí.